Miren quién acaba de llegar manejando mi troquita hermosa. Esa es mi troquita, chicas. O es que yo siempre traigo la troca de Paul manejando. O le voy a dar una lavadita y ya la voy a empezar a... You work hard, mi amor. No, I don't find you fun. It's why I don't find you fun. It's for me? Thank you. I just get home too. Hey, we don't see you for a long time. Sofia. I know. Look my pants. It's have bleach everywhere. Mira. I know. Sí, mira, mira. El mío trae bleach. Eso no es polvo, esto es bleach. Sí. A ver, todos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ay, qué escándalo. Mañana le voy a dar una limpiadita a mi troquita. Ya la voy a empezar a usar ya. No tienes agua, bebé. No tiene agua. ¿No? Ese va a ser mi rate cuando mi carro ya no sirva. ¿Qué quiere que tire mi bicicleta a la basura? No, hombre. ¿Por qué? Nobody drive. No, es my bicycle. Miren, chicas, lo que voy a preparar. Unas empanadas. ¿Qué traen ustedes? ¡Qué bárbaro! Nomás peleando. Voy a preparar unas empanadas con... Este es atún con verduras y vegetales. Porque le puse tomate, cebolla, ajo y chile. Y luego le puse vegetales así. Este es pollo deshebrado con igual verduras, vegetales, chiles y todo. Ah, le puse chile tatemados para que le diera un buen sabor. Esto, hice una salsita roja. Y estos voy a hacer tres tipos de empanadas. Unas de jamón con queso para los niños. Y estas va a ser para mi esposo. Y estas dos van a ser para mí y para mi hija. Nosotras no somos chiquionas, así es que... Estoy haciendo la cena, el desayuno y el lonche para mi hija. Le digo el desayuno para los chamacos, la cena para... Digo, el lonche para mi esposo y el desayuno para mí y para mi hija mañana para trabajar. Y aquí nos vamos a llevar unos aguacatitos para hacer un guacamole. Así es que ya está todo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ah, miren, aquí está donde ya los voy a guisar. Ya tengo todo preparado, todo. Ya nada más los armo y los dejo ahí enfriando toda la noche y vámonos a dormir. Hola, chicas, buenos días. ¿Saben? Ya me tomé mi café. Miren, me tomé mi café. Estoy lista, ya me voy a trabajar. Miren, déjenles, muestro qué blusitas me compro para irme a trabajar. Miren, estas blusitas me compro y me pongo unos leggings para andar a gusto. Unas blusitas de esas como que son para doctor, no sé, para limpieza. Miren, chicas, miren, dejen y les muestro. Ay, no, qué miedo, mi gato. Siempre trae algo en la boca, siempre. Miren. Dios, me subo acá arriba. Siempre trae algo en la boca. Miren, voy a moverle, pero me da miedo porque siento que va a salir corriendo. Déjenle, muevo esto. Ay, es una ardilla, chicas, miren. Siempre hace eso ella. Siempre ellos vienen y me traen ardillas. Miren, se lo voy a mover. Pobrecita, déjenla. ¡Hey! ¡No! 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 ¡Hey! ¡No! ¡Déjala! Voy a tratar de agarrarle, no dejarla que la agarre. ¡No! Voy a ver cómo la agarro. ¡Ay, no! ¿Por qué son tan malos? Díganme, ¿por qué? Mis gatos son bien malos. Voy a tratar de agarrarla y llevarla para afuera. Denme un minuto. Voy a ver si la puedo agarrar, chicas. A ver, quítate. No la vas a agarrar.
No la vas a agarrar, ¿sabe? Se me afigura como que si fuera rata, por eso es que a mí me dan miedo. Pero ya la agarré, chicas, miren. ¡Uy! Se me escapó. A mí me dan miedo, chicas. Me dan miedo porque siento como que si fuera una rata. Por eso me dan miedo. Y la canija. ¿Dónde está Pipí? Ojalá ahí se salga por ahí por debajo de los de estas cosas. Pero no, ya se escondió. Ay, no, yo la quería salvar y no pude. Cuando regrese, los gatos ya se la habrán comido. ¿Por qué yo te quería salvar, tonta? ¡Qué coraje! Yo no sé dónde se metió, chicas. Les juro que yo la quería salvar. Miren el plato que tiene aquí el bisque. Siempre le damos comida a esos salchichitas aquí. Viene y los. ¡El Paul! ¡Ay, don Paul Wilson dejó su cartera! ¡Este hombre! Ay, vamos a esculcarle a ver cuánto trae. Vamos a esculcar cuánto trae. Trae un cheque de 225. Estos 200 yo se los di para ayudarlo a pagar biles. Pero ahí los trae todavía. Pobrecito. Ni modo. ¡No! Ándale, qué bueno que se fue para allá. Quítate. Yo la voy a agarrar. Quítate. Quítate. ¡No, Mirri! ¡Mirri, no! Quítate, bombón. Yo la voy a agarrar. Yo me la voy a llevar. ¡Ay, no! ¡Otra vez, Chihuahua! No, ¿saben qué, chicas? Se me está haciendo bien tarde. Tengo que estar a las 8 allá. Ya no la pude salvar, chicas. Por más que quiero salvarla, no puedo, no me deja. Ojalá y se meta ahí en esas cosas. Yo creo que sí. Yo creo que sí se metió ahí. Bueno, chicas, ya me voy a ir. Yo quise salvarle la vida a ese pobre animalito. Miren, chicas, está mi casa súper, súper limpiecita. Les juro, chicas, que le quise salvar la vida y no pude. Ay, es que mis gatos son bien salvajes, no sé por qué son así. Me repugna que sean así. Voy a meter mi carne deshebrada, que ya tengo lista. Ya está fría y todo. La dejé toda la noche cocinando. Ya nomás para cuando yo llegue de trabajar, ya esté lista la carne y yo ya a ver qué hago con ella. Entonces, todo listo. Estos lentes no. Ay, qué coraje. Les juro que le quise salvar la vida al pobre animalito. Me llevo estos lentes y esto para el sol. Pero ni modo. Miren, chicas, tengo mi casa limpia. Bien, bien, bien limpiecita. Miren. Todo, todo limpiecito. Miren, todo limpiecito dejo esta mañana. Ayer hice deep clean, que se llama como limpieza profunda. Ya no me dio chance de lavar mi vaso, así es que aquí lo voy a dejar. Yo me iba a echar tantito perfume porque no me gusta, así ande trabajando lo que sea, no me gusta salir sin perfume. Ya me eché crema, así es que. Vámonos, vamos a cerrar las puertas, vamos a cerrar todo, apagar las luces. ¡Qué coraje traigo con ese animalito! Es una ardillita, chicas. Les juro que lo quise ayudar. Nomás no me dejó. Y son dos gatos y la pipí todavía. La pipí no se los come, pero los maltrata. Eso es lo que hace la pipí. Yo siento. Miren, hasta mi lavandería está limpia, chicas. Ayer lavé todo, todo, hasta la ropita de la pipí lavé, miren. Lavé mis tenis. Me iba a llevar la escoba, porque a mi hija y a mí no nos rinde con una escoba. Así es
que ya vámonos. Vámonos. Este es el lugar de mi esposo. Miren, él tiene todas sus herramientas aquí. ¿Sí ven? Aquí arregla sus cosas, sus carros, sus motos. Porque él arregla todo, chicas. Todo arregla. También me iba a llevar las escaleras. Porque como estamos tan chaparras. Como estoy bien chaparra. Y se me cayó algo aquí. Ay, ojalá y esa ardillita se les haya ido. Ojalá y que se haya metido entre las rendijas de donde, miren, ahí usa el baño el gato. Ellos ya no usan baño dentro de mi casa, chicas. No, ya no. Voy a laquear la puerta de enfrente de mi casa. Ya se me hizo tarde por andar ahí con la ardilla. Ay, ya la laqueé. Así es que nada más agarro las escaleras. Sí, no. Así me voy sin ella porque ya laqueé todas las puertas. Sorry. Ya me voy ahora, sí. Ay, estamos a las 7:30 de la mañana. Casi las 8. Yo tenía que estar a las 8 allá. Pero el señor es tan lindo que no nos dice nada. Pero pues tampoco hay que aprovecharse, ¿verdad? Tengo las llaves acá atrás. Sí les dije, les conté que yo traigo mis llaves así. Miren. Le puse esto porque siempre, siempre ando perdiendo mis llaves. Siempre, chicas. Mis lentes. Ay, no. Se me subió la lidirrumina, la azúcar, la quién sabe qué. A mí me dan mucho miedo las ratas. Hijo, su Pink Floyd, no puede ser. Se me movió. Ay, no puede ser. Ahorita les cuento qué me pasó. Chicas, mire, se desconecta la... Ayer me pasó dos veces en la gasolinera. Me paré en la gasolinera y parqué mi carro. Y ándale. Se me desconectó la batería. Yo creo que mi esposo ya tiene que comprarle unas nuevas para que ya no se ande desconectando. Mis lentes de la cegatona de mí. No puedo manejar sin lentes, chicas. Bueno, ahora sí, vámonos a trabajar. No estaba planeado trabajar hoy, chicas, pero creo que el señor ya nos extraña. Le digo a Emerald, ¿qué? ¿Otra vez? Sí, mami, dice, quiere que vayamos a trabajar hoy y mañana, o sea, jueves y viernes, y le digo yo encantada, Esmeralda, yo encantada, vámonos a trabajar. A mí por tal de ganar dinero, yo limpio las cosas que me pongan y no importa que sucias estén, yo las limpio. Antes no quería porque me sentía mal, pero últimamente me he sentido muy bien, chicas. Yo creo que desde que estoy tomando el té, los productos y todo eso, me he sentido muy bien. Gracias a mi mamita chula. Y bueno, chicas, las dejo. Al rato les hago otro videito. Les voy a enseñar el cuarto donde vamos a limpiar. No se imaginan. Es un solo cuarto, pero el señor piensa que nos va a llevar dos días. Pero quién sabe. No sabemos todavía. Es un cuarto que lo agarra de bodega y quiere que se lo arreglemos. No quiere que le limpiemos la casa, sino que quiere que le ordenemos su cuartito de bodega. Así es que vámonos a trabajar, chicas. Buen día. Estamos a jueves 25 de septiembre. Y estamos casi a las 8 de la mañana. Que ya voy tarde por querer agarrar esa ardillita. Y no, ya la traía en la mano. Nomás que empezó a... como a retorcerse toda y se me soltó, se me fue. Yo no la puedo agarrar así nomás, yo les tengo fobia a las ratas y a las ardillas, siento que son casi igual que las ratas. Así es que yo no la pude agarrar y la dejé. Y ya no la pude agarrar. La quise salvar el otro día, dice que quise salvar un pajarito también que me metieron adentro de la casa. Y no, ya le habían hecho hoyos por todos lados, así es que mi mamá lo agarró y le cortó la cabeza. Bueno, chicos, ya hablé too much.
Yo hablo mucho y nunca me callo. Yo no sé de dónde me salen tantas palabras. Pero ahora sí las dejo, chicas, porque voy a entrar al downtown y mi esposo me regaña cada que me ve que hago un video así hablando en el carro. Pero aquí es como está chiquito, no hay tráfico, no hay nada. Miren, chequen. Nada, no hay tráfico. Y me voy a tener que regresar. No puede ser. La basura. Se me olvidó sacar la basura. No puede ser. Hoy no es mi día. Me voy a regresar, chicas. No puedo dejar pasar la basura. Ni modo, chicas. A ir a sacar la basura. Hoy no es mi día. No sé por qué, pero no es mi día. Y ni modo. Yo no puedo dejar pasar la basura y en la casa todos se van bien temprano y no me ayudan a sacar la basura, así es que la tengo que sacar yo. Y eso que somos cuatro, es mi sobrino, mi hijo, mi esposo y nadie se acuerda de sacar la basura más que yo. Así es que, y ahorita ya que sí se me andaba olvidando, gracias a Dios me acordé. Y me acordé porque miré los botes en el camino que tengo que sacarla. Hijo de su madre. Bueno, ni modo. Miren, chicas, este es el bendito bote de basura que tengo que sacar y ponerlo allá en la carretera. La semana pasada lo saqué un miércoles pensando que era jueves. Ya saben que yo siempre me confundo en los días. Siempre me confundo. Es que dicen que cuando no sabes qué día vives, vives tan feliz. ¡Ay, eso es mentiras! Te pierdes porque no sabes ni qué vida llevas. Pero aquí está. Chicas, yo antes les voy a contar algo. Yo antes ponía este para acá. Yo no sabía. Yo no sabía que tenía su regla. ¿Y qué pasó? Que este, cada vez que este lo ponía para allá, la basura nunca se llevaba a mi bote. Y yo le pregunté a mi esposo que por qué no se llevaba mi basura. Y me dijo, es que no lo pones bien. Y varias veces me estuvo pasando, varias veces que no se llevaban mi basura. Pues era eso, chicas. Que pues, ¿cómo lo iban a agarrar? ¿Cómo iba a agarrar el bote de basura los señores? El del carro. si no podían. Ahora sí. Y les digo que si ustedes ponen el bote de basura al revés, el carro de la basura no se lo lleva. ¿Por qué? Porque ellos traen una máquina donde tienen que levantar ese bote de basura y la tapadera tiene que quedar de frente, pues, para que se vacíe el bote. Y si yo lo pongo al revés, si ellos tratan de vaciarlo, obvio que se les va a caer toda la basura. Entonces, ¿cómo se la iban a llevar? Pero yo no sabía. Me tocó varios errores para aprender cómo se ponía el bote de basura. Me tocó varias veces que me lo dejaran ahí. Pero aprendí. Y yo no sabía, chicas. Ay, yo estaba bien niña. Pero llegué. Es que yo ahí cuando llegué tenía como, ¿qué serán? 23 años. Cuando vivía en esa casa. Ya tengo años viviendo. Bastantes años tengo viviendo en esa casa. Y pues ya le hice al derecho y al revés en esa casa. Por eso está mi casa como medio viejita. No está viejita, sino que está medio ya pasadita de moda. Pero yo la adoro, yo la mantengo limpia. Yo la quiero porque es mi casa, es nuestra casa. Ahí han crecido mis hijos. ¿Dónde no voy a querer esa casa, chicas? Yo creo que el día que compremos otra casa, le voy a decir a mi esposo que sigamos manteniendo esa casa, porque es una casa que ahí está todo mi matrimonio. Ahí ha pasado todo mi matrimonio, chicas. Nada más 2 años anduvimos rentando de cuando recién nos casamos y el resto de ahí nos compramos esa casa. Así es que ahora sí, chicas, las dejo, ya me voy. Ya voy directamente a la casa a donde voy a ver a mi hija a limpiarla. Que tengan bonito día, chicas. Miren quién vino con nosotros, la Yoyo, güey, la Yoyo morenita. Miren sus vestidos. ¿Y ese vestido, mamá? ¿Trae chor? Enséñame tu chor. ¡Ah! Se le ve más el calzón que el chor. Mira, enséñale el chor a tu mami, M.
Gigi. No, ese lado no, pero mira, Esmeralda, ya te ves. Mira, mira. Ay, la Gigi. Ay, Conchita, I'm sorry. Fue funny, mami, se me hizo chistoso. Digo, enséñame el short y ella enseña el calzón. Miren, chicas, esto fue lo que desayunamos. Ya vinimos a trabajar. Vinimos a trabajar aquí a esta casa. Lo que vamos a hacer hoy va a ser mucho. Vamos a sacar todo esto. Vamos a tratar de... Tiene muchas cosas de limpieza, así es que vamos a tratar de sacarle todo esto. Iba a traer mis lámparas para alumbrar más y se me olvidó. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Y yo le voy a dar la sorpresa al señor de sacarle esta basura, porque hasta ahorita no la ha sacado. Y es lo que voy a hacer hoy, sacar toda su basura para afuera. Ya, es lo que vamos a hacer hoy. Y aquí está la Gigi viendo la televisión. Miren. Está bonita. ¿Qué estás viendo, mami? Yo-yo. Ah, ya, tú eres la yo. Mira, traes el mismo moño. Ve otra televisión. Yo voy a comprarme una de esta televisión. Una grandota para mi sala. Miren, toda esta basura. Para Juárez. Y a ver cómo empezamos aquí. Pero ya... Al ratito va a quedar, este nada más es como una bodeguita que él tiene, un cuarto extra donde él va, viene y avienta todo así nomás para que no se vea más cochinero en su casa. Yo pienso que todos tenemos un cuarto así, porque yo tenía un cuarto así hasta que llegó mi sobrino y le hice su recámara ahí. Bueno, mi niña, fue mi niña la primera que le hice su recámara. Pero bueno, empecemos, chicas, empecemos. Ya desayunamos, ya nos sentimos bien. Y empecemos. Bien, chicas. Mami. I'm sorry, I'm bonita. Yo también ando fea. Miren, estamos comiendo ya por segunda vez. Ya habíamos comido en la mañana, ¿verdad? Sí. Pero nos volvió a dar hambre. Es que sí, es mucha la Es mucha la friega, chicos. Pero nos gusta, ¿verdad, mami? Nos gusta trabajar. Sí. Aquí estamos otra vez. Iba a decir el viejito. El señor, Mr. David, no nos quiere dejar ir. Él quiere que trabajemos todos los días. Se supone que no íbamos a venir hasta el lunes. Y otra vez nos llamó para que viniéramos hoy y mañana. Y el lunes volvemos otra vez. Y el martes, y ya de ahí en adelante, quizás trabajemos en la gasolinera. Pero hoy ni mañana nos tocaba trabajar aquí. Pero aquí estamos. A ver, ¿cómo nos va hoy? Vamos a salir bien cansadas, porque yo siento que ya ando cansada, porque ya ve que andamos limpiando un cuarto, nada más. ¿Qué está ahí? Eso. Mira, yo soy la estrella. Ay, pues graba a tu mami también. ¿Qué, yo modelo o qué? ¿Qué hago? Ya no tenemos nada que hacer. Ya me cansé. Ya me cansé. Donde limpiamos. ¡Ay! ¡Dos cámaras, Chihuahua! ¡Cómo soy famosa! Este es el cuarto, ¿cómo está quedando ahorita? No grabes hasta arriba. Así está quedando el cuarto. ¿Recuerdan cómo se los mostré hace rato? Vean. Así está quedando. Y va a quedar mejor. Va a quedar mejor cuando ya tiremos más cochinero. ¿Verdad? ¿Sí graba bonito, mami? ¿Sí? Y ya, casi terminamos. ¿Acá? Tenemos un montón de basura, pero no sabemos qué hacer con ella. Sorry, mami. Está bien. Vean mi troca, ¿cómo está? Chequen la troca, ¿cómo está? Llena de basura. ¿Miren? Mami. Ella va a ser mi tambor. ¿Cuánto le vas a cobrar a tu nana? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto le vas a cobrar? Ya es la hora, dime. ¿Ya es la hora? Me pagan 5 la hora y quieres que te pague 10 yo a ti. ¿Sí?
¿Cuánto quieres que te pague, dame? ¡100! ¡100! ¡Loca! Ok, ya. ¿Me estás grabando las nachas? No. Andaba grabando ya. A ver, ya. ¡Ya! No, yo que soñé acá primero. Bueno, eso es una. Siempre pasa eso, siempre que tiramos. No, así, nomás por darle, se cayó. Este lo puso la Gigi aquí. ¿Este tú lo pusiste, Esme? Sí, no, no. Ella. Pero este negro. No, ella. ¿Los dos? Sí, sí, dice, ¿verdad? Ten, déjalo. You gotta finish them all. Aquí. Uh-oh. Siempre, me acuerdo también la primera vez que yo aventé uno. Try to get this, the black thing. Agárralos otra vez. Porque la hubiera grabado. No, cuando uno graba no sale. Nunca sale lo que uno graba. Mami, esto como que está muy adentro. No sé, como muy. Ya miré que te tropezaste con él. Es que no tenemos que caminar por ahí. Sí, yo creo que separar un poquito este sillón. Ah, se quita. ¡Uy, está pesado! Mira, no te picaba tú, Néstor. ¿Estás grabando? Sí. Sí, mami. Mami. ¿Eso lo pone aquí el señor o qué? ¿Lo pone ahí el señor? Lo puse. Es que he don't stay here. Él no se la pasa aquí entonces. Sabes que me gusta su sala. Yo no sé si vamos a tirar esto y esto. Yo también. Ahí voy, mi amor. La Gigi anda bien sexy. Anda bien sexy la Gigi. Muy sexy, miren. Según ella trae vestido. Bájate el vestido, Gigi. Vamos a ver qué tan cortito está tu vestido. Quieres andar como nana, ¿verdad? Oye, Gigi, ¿ya te pusiste el vestido que te compré? El vestido que te compré. ¿Por qué? Se lo compré para que se lo pongas. Para la escuela se lo compré. Yay. Cuando no quiera. Gorda. Ven, soy. Ven, mamá. Miren, chicas. Ella era flaquita. Este lo traía en la mano y vine y lo dejé aquí. Miren, pelitos de gatos me dejan los gatitos. Porque sueltan pelos, ¿eh? Hermosa, mi baby. Hermosa. Ah, ya sé por qué lo cargo aquí, es que ando listando las cosas que me voy a llevar mañana, que voy a hacer unas, voy a ir a preparar unas uñas, miren, y ando listando todo en esta bolsa. Saliendo de trabajar me voy por ahí a arreglar unas uñas. Miren, aquí les muestro, aquí ando poniendo todo. Por eso traía este aquí en la mano, y aquí lo voy a echar, para que no. Ahorita voy a echar mi lámpara y mis gorras. ¡Ay, mamá! ¡Ay, tienes cara de enojona! ¡Tienes cara de enojona! ¡Ay, cosita! ¡Les huele la... Chicas, buenos días. Hoy estamos a viernes 26 de septiembre. Ahorita es bien tempranito. Bien tempranito, chicas. Y voy a trabajar. Hoy me tardé un poquito más porque ahorita son... ni tan temprano, son las 9. Yo siempre salgo de la casa a las 7:40, 7:45 para llegar a la casa del señor a las 8. Pero ahorita mi niña se fue al doctor porque el otro día se dio un trancazo, se cayó de arriba de los gabinetes y ya no aguanta el dolor de su rodilla, de su pierna, así que se fue al doctor. Y ahorita voy a ir a buscarla. Llevo lonche, llevo las cosas para arreglar unas uñas. Así es que cuando salga de mi trabajo me voy a ir a arreglar unas uñas. Ay, este señor casi me choca. En esta curva deberían de poner más atención la pinche gente. Ay, no, se pasan. Y eso que yo vengo con la cámara, vengo más centrada en la carretera. Pero no, hay gente así que les vale madre y se agarran los dos carriles.
Y más en las curvas deberían de tener más cuidado. Aquí donde yo vivo son puras curvas, chicas. Pero como casi no hay tráfico, por eso siempre yo vengo en el teléfono aquí en mi ranchito. Ya cuando entro al downtown, ahí sí ya apago el celular. Así es que ya las voy a dejar, chicas, porque son 5 minutos de mi casa al downtown. Así es que las dejo y les seguiré blogueando el día de hoy. A ver si me deja mi hija tomarle un video hoy por donde estamos en el doctor. Voy a ir a verla ahorita, voy a ir a verla donde está en la clínica. Así es que las dejo, chicas. Bye. Bien, chicas, también traigo paquetes para Punchmar aquí. Pero traigo estos paquetes para Punchmar, se me había olvidado. Así es que voy para adentro de la oficina. Acabas de llegar a la escuela, miren quién llegó a nuestro trabajo. ¿Quién te pompó ese vestido? ¿Tú? Es mi mami. ¿Tu mami? ¿Eres tú? ¿Quieres ir a ver la tele? Eme, préndele la tele, mami. No, yo voy. ¿Quieres estarte aquí afuera con nosotros? No, yo quiero hacer esto. Tengo hambre. Pues ya ahorita que llegue el señor comemos. ¡Yo también! ¿Por qué no llegaste a comprarte algo de comer, mami? Yo... Miren, hoy andamos haciendo el patio de aquí de afuera. Aquí no se veía de tantas hojas que había, pero ya estamos limpiando. Antes, ¿verdad? Ay, no, se me va el rollo. Se me va el rollo de grabar antes y el después. Siempre grabo el después. Todas esas hojas las hemos levantado con pura escoba y a mano. Y bueno, voy a seguirle. Throw it away. You see? It's just boxes, garbage, and bla, 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 you say. You saw me back in the afternoon.